Bendiciones para todos, que Dios le bendiga. Un gozo y una alegría poder estar de nuevo juntos para nuestro cuarto día de ayuno, de este primer ayuno 2020, con un tema especial que el Espíritu Santo nos ha dado y son las confesiones de fe y poder. Hoy, confesiones que tienen que ver explícitamente con poder tener sabiduría y tener la claridad de Dios para la toma de decisiones. Pero antes de que podamos recibir una palabra y podamos hacer declaraciones específicas, vamos a orar y a clamar al Señor para crear una atmósfera de gloria. Damos un saludo a la gente que nos sigue a través de los diferentes portales. Que Dios les bendiga a través de CCA Maranata Canadá, a través del el espacio del Pastor Rubén Darío Quijano, y también a los que van a llegar a través de Facebook, a través de YouTube, para unirse con nosotros. Le invito para que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde aquí en Toronto. Declaro tu bendición en este tiempo. Declaro tu gracia sobre este lugar y a través del Facebook con cada persona que hoy se integra a esta oración. Padre, gracias por habernos permitido conocer de tu amor y con ello nuestra vida ser transformada. Hemos sido transformados por medio de tu poder. Tu poder nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, ha borrado nuestros pecados y has hecho de nosotros nuevas criaturas. Por eso caminamos en bendición, dejando lo que queda atrás y poniendo nuestra mirada adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, a lo que tenemos por alcanzar en la gloria que tú has destinado para nosotros como hijos tuyos, Padre. Gracias porque nuestros pecados han sido borrados, porque la sangre preciosa de Jesús llevó toda nuestra culpa y nos ha hecho aceptos en el amado. Gracias, Padre, porque no hay culpabilidad para tus hijos. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque lo que era imposible por nuestra fuerza, y lo que era imposible por la religión, y lo que era imposible por la misma ley, Jesucristo lo hizo posible a través de su sangre. Gracias, Padre, porque somos limpios por esa sangre. Estamos posicionados en lugares celestiales con Cristo. Hemos sido justificados en la sangre de Jesús y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En esa misma sangre hemos sido santificados y todos nuestros pecados han sido borrados y hemos recibido un espíritu de santidad, el Espíritu Santo que nos moldea, que empezó la buena obra en nosotros y que la perfección hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, porque por el efecto de la sangre tenemos una vida nueva y somos tus hijos. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Tenemos vida eterna y en la casa tuya, Padre, hay un lugar para nosotros que Jesús está preparando para el día en que nos veamos de nuevo y estemos contigo para siempre, Padre amado. Gracias porque mientras estemos en la tierra tenemos la fe para caminar en victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó entregando a su hijo en una cruz del Calvario. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó muriendo en la cruz por nosotros. Somos más que vencedores por medio del Espíritu Santo que derrama el amor en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque en esa posición somos más que vencedores. Hacemos una demanda a tus promesas, promesas por las cuales somos participantes de la naturaleza divina. Somos hijos del Dios del cielo, estamos posicionados en lugares celestiales con Cristo y desde las alturas vemos nuestra vida, vemos nuestro presente, vemos nuestros retos, vemos nuestras adversidades, vemos todo lo que puede rodear nuestra vida y desde las alturas lo vemos con fe, lo vemos con seguridad. Gracias, Padre, porque tú nos has posicionado por encima de toda influencia terrenal. El diablo aún ha quedado bajo nuestros pies. Gracias, Padre, porque tú nos das la victoria. Somos más que vencedores en Cristo. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos acceder a tu trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Accedemos a tu presencia, queremos deleitarnos en ella, queremos recibir de tu amor, queremos ser impactados por ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, sobre esta oración, ven sobre este equipo de hombres y mujeres que oran y claman, no solo aquí presencialmente, sino a través de la internet. Estoy
declarando que la unción del Espíritu de Dios desciende sobre vidas que serán impactadas por la palabra. Padre, pongo delante de ti este ayuno para que a través de nuestra búsqueda el cielo sea abierto y vengan bendiciones que nos den crecimiento, que nos den estabilidad espiritual, que nos lleven a nuevos niveles. Padre celestial, en nuestro ayuno de búsqueda estoy haciendo demanda a la visión Maranata Internacional, a la palabra que hemos recibido este año en nuestra convocación 2020. Algo grande viene para tu iglesia, algo grande viene para tu pueblo, algo grande viene para tus hijos. Estamos haciendo demanda, nos preparamos con este ayuno, Padre, para buscar crecer, para que tu propósito sea cumplido. Este ayuno no lo empezamos para enfrentar un virus porque lo planeamos en el Espíritu tiempo atrás. Nuestro objetivo es porque queremos más de ti, más de tu poder, más de tu presencia, más de tu amor, más de tu revelación, más de tu Espíritu, más de tu gloria, más de tu influencia. Sonda raba kataquía, ota raba baba baba kia raba soa ría. Espíritu de Dios, ven con gloria. Espíritu de Dios, trae avivamiento. Espíritu de Dios, no queremos sumergirnos en una religión seca y sin vida. No queremos una espiritualidad hecha de doctrinas y de letra humana. Queremos una experiencia viva, renovada en este día por tu presencia. Trae tu gloria sobre esta oración. Aviva los corazones necesitados. Que a través de este ayuno el cielo se abra y haya un recomenzar. Estoy haciendo demanda a las palabras que nos han sido dadas por nuestros padres y por nuestros apóstoles a través de la bendición que nos han dado, declarando que hay un nuevo comienzo, hay un recomenzar, hay una unción fresca para este pueblo, hay una gracia nueva que es impartida, hay una bendición que nos está dinamizando. Somos el pueblo de Dios para este tiempo, somos los llamados para esta época, somos los asignados a una ciudad y a una nación determinada. Asumimos nuestro reto profético, asumimos nuestra responsabilidad, Padre. Vamos a enfrentar toda circunstancia humana, vamos a enfrentar todo lo que se oponga y vamos a salir más que vencedores por medio de mi Cristo. Vamos en victoria. Tu iglesia nunca será destruida, tu iglesia nunca será apabullada, tu iglesia no puede ser encerrada, tu iglesia no puede ser acallada. Tu iglesia está por encima de toda obra del mal, de toda circunstancia humana, de todo concepto de los hombres. Tu iglesia prevalece encima de todo poder de las tinieblas. Ni las puertas del mismo infierno pueden prevalecer contra tu iglesia. Padre, podremos cerrar los templos por las circunstancias que pasan, pero la iglesia sigue unida, la iglesia sigue en victoria, la iglesia sigue abriendo una brecha, la iglesia sigue trayendo soluciones, la iglesia sigue desafiando el infierno, la iglesia sigue desplazando demonios, la iglesia sigue trayendo nuevas bendiciones para esta tierra. Padre, unidos en el Espíritu, nadie podrá detener una iglesia unida, nadie podrá detener un pueblo que ora, nadie podrá detener la espiritualidad de aquel que clama. Padre, con fe, abre los cielos para nosotros. Al que cree, todo le es posible. Estoy creyendo por milagros a través de este día de ayuno, estoy creyendo por poder que cambiará vidas, estoy creyendo por una administración que sobrepasa la asistencia de la gente que esté en este lugar. Estoy creyendo que a través del Facebook el poder de Dios toca vidas, el poder de Dios aviva, el poder de Dios restaura, el poder de Dios impulsa. Onda raba soca tarrabaca tira, venga tu reino sobre este lugar, venga tu reino, Padre, tu reino venga sobre este lugar. Establece tu reino en esta oración, establece tu reino sobre la iglesia, establece tu reino en cada corazón, establece tu reino en cada familia, establece tu reino en cada ministerio. Onda raba saca ticarabasiraraba, solo tu Espíritu Santo impartes el reino, trae el reino a cada vida. Estamos deseosos de un impacto espiritual, así como descendió en Pentecostés y cambió la vida de los discípulos de Cristo. Ven sobre esta oración, en este lugar alto de oración, Espíritu de Dios, desciende y cambia vidas, desciende y enciende el fuego, desciende y trae poder, desciende e impáctanos a cada uno de nosotros con una unción fresca que nos permita caminar hacia la nueva visión, hacia la reestructuración espiritual que tú nos estás dando. Onda saba quita raba cara, otorobo soca tarrabaradía. Estoy enfrentando toda oposición, declarando que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estoy enfrentando todo ataque diabólico contra la iglesia,
a nivel global, en la cobertura de mis apóstoles, en la cobertura como siervo tuyo, bañado por la sangre de Cristo, amparado por las promesas, cimentado en la compañía de ángeles que nos ayudan y nos defienden. Estoy orando, Padre, para que tu iglesia se levante en tiempo de crisis y pueda hacer solución. Tu iglesia tiene las llaves, tu iglesia puede hacer cambios, tu iglesia ejerce presión desde los aires para que la tierra sea afectada. Estamos influenciando la tierra a través de nuestra oración y nuestra búsqueda. Padre, glorifícate de este tiempo de dificultad que el mundo vive. Entro a interceder por las naciones que sufren, Padre, por la gente que está en medio de esta dificultad, por los que han perdido seres queridos, por las naciones que están impactadas con mucha gente contagiada por este virus. Declaro que el poder de Dios desciende. Declaro que aún la ciencia, Padre, que produce Dios en el hombre, es actuando en favor de los necesitados. Levanta soluciones, no solo espirituales, sino que para aquellos que no te conocen, levanta soluciones científicas. Levanta hombres y mujeres que a través de la unción del Espíritu Santo traigan soluciones y vacunas que impidan que esto se esparza. Detén el crecimiento de esta obra diabólica. Detén el crecimiento de este virus. Yo estoy declarando tu paz y tu gracia. Oro por las autoridades en cada nación, por los gobiernos, Padre, para que tomen decisiones adecuadas. Oro, Padre celestial, para que una gracia de bendición venga y se detenga ese poder destructor. Me uno con cada hermano en cada lugar del mundo. Me uno con cada ministerio. Me uno con cada iglesia donde están orando por una solución del cielo y por un toque sobrenatural. Trae alivio a un mundo que está agobiado. Ya han entendido que sin ti no pueden. Ya han entendido que su mundo es muy frágil. Ahora necesitan entender que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los perdona, que hay un Dios que les da una oportunidad, que hay un Dios que les abre una puerta de crecimiento y de gloria. Onda raba soca tarra vaca tira. Quiebra toda losa del corazón. Quita toda testarudez espiritual. Quita toda sordera. Quita toda ceguera. Onda raba sica tarra vaca tía. Que el mundo pueda entender la necesidad de un Dios, que puedan volver a ti, Padre, y encontrar al que les dio la vida y con él encontrar todas las cosas. Otarraza vaca tira rabacoa. Otorobos onda raba sia. Estoy orando para que la iglesia tenga fe para cambiar las circunstancias y para que donde hay temor infundamos el poder y la seguridad de un Dios que nos cuida. Padre, enfrentamos todo miedo, enfrentamos todo pánico colectivo, enfrentamos toda sensación de inseguridad y declaramos que tú vienes, Padre, a traer solución, a traer amparo, a traer gracia. Oro por los que han desfallecido en el camino de la fe y esta circunstancia los ha tomado en medio de una flaqueza espiritual y en medio de una caída. Levanta a tus hijos, Padre, que esta circunstancia sirva como un llamado, que a través de este momento tu iglesia despierte y los que han sido caídos sean restaurados. Danos amor y misericordia para levantar a los caídos. Danos una gracia especial para bendecirlo. Padre, levanta tu iglesia en victoria. Oro por los que han estado adormecidos. Oro por los que perdieron la pasión. Oro por los que aflojaron en la búsqueda. Oro por los que se olvidaron de la promesa. Oro por los que dejaron de congregarse. Aviva tu iglesia, Padre. A través de esta circunstancia trae avivamiento. A través de este momento difícil, despierta el espíritu aguerrido y de vigor espiritual para luchar y pelear por nuestro llamado. Onda sabaquía, otarraza bacatira, rabacanda rabacía. Estoy orando a través de este ayuno, Padre, y declarando milagros a través de esta oración. Milagros de poder, milagros poderosos que traen el cielo a la tierra. Estoy declarando que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza que se oponga a tu obra y a tu propósito para tus hijos. Padre, estoy desatando milagros en este día. Estoy declarando una fe para obras sobrenaturales. Enfermos son sanados. Ese virus impide, Padre, la gracia tuya. Por lo tanto, en el poder del Espíritu de Dios, bloqueo toda obra del coronavirus y declaro que tu unción trae sanidad, trae protección sobre tus hijos. Padre, estoy orando por milagros financieros en medio de las circunstancias por las que el mundo atraviesa. Trae gracia, abre los cielos, da provisión para tu pueblo. No va a faltar en la casa de tus hijos.
hijos. Nunca se ha visto un justo desamparado. Nuestra descendencia nunca mendigará pan. Siempre habrá abundancia y provisión. Onda sota, raba, kataki, araba, sara. Padre, oro ahora por cobertura y protección para los tuyos. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Ninguna plaga tocará nuestra casa. Oh Padre, estamos amparados por el pacto en la sangre de Cristo. Declaro cobertura sobre cada vida, espíritu, alma y cuerpo, cubiertos contra todo virus y contra toda acción del mal. Declaro cobertura en cada casa, en cada hogar, en cada sitio donde están tus hijos. Declaro cobertura y ángeles patrullando y defendiendo tu heredad en la tierra, Padre, cuidándonos en cada lugar por donde nos desplazamos. En el nombre de Jesús, desarraigo todo poder diabólico y toda acción del diablo para transmitir el virus cerca de nuestras vidas. Está cancelado. Hay un acerco de sangre, la sangre preciosa del Hijo de Dios, que nos cubre, que nos protege, que nos mantiene en victoria. Onda sabaquita, raba, catara, vacía, otorobo, socatara. Desarraiga todo miedo, Padre. Desarraiga toda desconfianza. Ayúdanos a creer en ti, Padre. Otarraba, kia, raba, sia, raba. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque tu presencia nos da la seguridad de la victoria. Porque tú dijiste a través de la boca de mi Salvador que estarías todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Cristo. Yo sé que estás aquí. Sé que tu presencia nos corona con gloria. Sé que tu presencia trae alivio. Sé que tu presencia trae revelación. Sé que tu presencia imparte la gloria. Onda rabasí, tarabacota, rabacá, y tarabasondo, robo, cororobosía. Oro, Padre, por la bendición de las naciones. Declaro tu gracia sobre las naciones para que tu perdón venga, Padre, a través de tu gracia y tu misericordia. Donde ha habido pecado, la sangre de Cristo libera. Donde ha habido iniquidad, el poder tuyo puede perdonar, Padre. Estoy orando para que perdone nuestros pecados, para que perdone los pecados no solo individuales, sino los pecados de los pueblos, los pecados de los gobernantes, los pecados que han hecho, Padre, que se pierda la cobertura celestial sobre el hombre, que es corona de la creación. Oro asimismo, Padre, por el pecado de la misma iglesia, por la desidia, por la falta de oración, por la visión solamente humana, material y económica que alguna parte de la iglesia ha tomado. Oro para que tu iglesia vuelva a ser la solución del cielo, a clamar en victoria, a orar con gloria y bajar la gloria sobre la tierra, Padre. ¿Dónde está tu iglesia y luz? ¿Dónde está tu iglesia y sal? ¿Dónde está tu iglesia y salvación? Ahí se mueve el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Onda sabaquita, rabaco, tarabasía, atarabasira. Vamos orando. Ora, ora, ora. Es tiempo de levantar una gloria especial de Dios hoy. Onda cita, rabaca, tarabasía. Gracias, Espíritu de Dios. Ora, ora. Dile, Padre, aquí estoy, dispuesto a ser parte de la solución, a poner mi grano de arena. No tendré plata ni oro, pero lo que tengo doy. Doy oración, ejerzo presión en los aires, creo un ambiente espiritual y una atmósfera de gloria. Cita, oh Padre, estamos orando, Padre, por esa unción de gloria, Padre. Lo que tenemos damos, Dios, damos de Jesús, damos de su gloria, de su espíritu en esta noche, Padre, y seguimos clamando, Padre, por esa gloria mayor que se enciende del cielo a favor de esta tierra, Padre. Oh, rebreshiarabra, una iglesia que está en avance, una iglesia, Padre, que está clamando, una iglesia que sigue de rodillas ante el Dios del Creador. La solución viene de arriba, del Padre de las luces. Más poderoso eres tú, Padre, y poderoso el que está en la iglesia, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Así como se derramó en Pentecostés, se está derramando esta noche algo sobrenatural, Padre. Algo sobrenatural está cayendo a tu iglesia en este tiempo, Padre, en la voz de Dios. Dios en este tiempo. Oh, te damos gracias, Dios. Algo grande viene y es una unción de gloria y poder para esta tierra, Padre. Así como se ha levantado ese diablo mentiroso con ese virus, se está levantando el que es corona de la creación, el Dios de la gloria, el Dios de poder, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Padre de
nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Dios, porque esta tierra se está inundando de tu gloria. Esta tierra está siendo invadida de ángeles poderosos cuidando esta tierra, cuidando la iglesia, cuidando tus hijos, Dios. No tenemos temor, Dios, de gloria, de pestilencia, Dios. Ni esa eta que caiga sobre nosotros. No tenemos temor, Padre. Estamos mirando al invisible, al inconmovible, Padre de la gloria. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios. Aunque la tierra se vea en esta quietud, tú estás obrando, tú estás operando. Dios de gloria, ahora que la tierra se mueve en esa quietud, mueve tu espíritu, arrepentimiento, Padre. Venga sobre cada alma, sobre cada persona, Dios. Que se animen, Padre, que se roblen la rodilla ante ti. Declaramos, Dios, que este es un tiempo de salvación. Padre, declaramos, Dios, que sin ti nada se puede hacer, Dios. Y esta tierra lo ha querido hacer sin ti. Te han dado la espalda, Padre. Pero hoy, como iglesia, estamos orando. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. No le tengas en cuenta este pecado, Padre mío. Derrama tu gloria. Derrama tu perdón, papito lindo. Nosotros seguiremos proclamando tu grandeza. Señor, seguiremos haciendo discípulos a las naciones, Dios. Llevaremos tu palabra, Dios. No nos vamos a cansar, Dios de gloria, y no vamos a desfallecer. Vamos a llenar esta tierra con el conocimiento de tu gloria. Te damos gracias, Padre, por permitirnos llegar aquí a esta noche, Dios, poder tocar tu corazón, Padre mío, tu corazón, Dios de gloria, a favor de esta tierra, Dios. Oramos, Dios, por la nación que nos has puesto a pisar. Oramos por Canadá, Toronto, Padre, para que los gobernantes, Dios, puedan ver, Dios de gloria, puedan discernir, Dios de gloria, que hay un Dios de gloria, un Dios de poder, Padre, que en esta tierra se proclame ayuno y oración, Dios de gloria, que toda lengua empiece a confesar al Dios de la gloria, que cada familia, Dios, empiece a orar, empiece a clamar, Dios de gloria. Declarando, Dios, una unción de gloria del cielo en esta noche, Padre. Algo grande tiene el Dios para con nosotros, algo grande viene para esta tierra, Dios. Todo lo que se declaró en la convocatoria Maranata, Dios, que algo grande viene, algo grande viene. Lo estamos creyendo, Dios, aunque nuestra mente no lo entienda, nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo y está preparando el Padre algo glorioso, algo maravilloso, Dios. Vamos a ver, después de todo esto, multitudes corriendo al Dios de la gloria, corriendo al único que da vida y salvación, Jesús. Tú eres el entronado en esta tierra, Jesús. Tú eres el Rey de gloria, tú eres el Rey de gloria, Jesús. Tú eres la roca de salvación, Padre, y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Dios. Levantamos la iglesia en este tiempo, una iglesia gloriosa, una iglesia que se mueve por el poder del Espíritu Santo, una iglesia sobrenatural, una iglesia que mueve el mundo del cielo. Levanta tus manos, dile, Padre, aquí está tu iglesia, aquí estamos, Padre, estamos clamando al Dios de la gloria, al Dios eterno, al Dios que abrió un mar para que su pueblo pasara. A ese Dios alabamos, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, al Dios de David,
a ese Dios clamamos, al Dios de Papá Naún, a ese Dios clamamos, al Dios de la gloria. Seguiremos en la brecha, seguiremos al pie del cañón contigo, Padre. Aquí están tus hijos, oh Rabashaya, y el diablo no nos va a callar, Dios de gloria, porque más grande es el Dios eterno, el Dios de poder. Bendito sea tu nombre, bendito sea el Rey de gloria, bendito el que está sentado en el trono. Oh Sherebre, Erebasharaba, que levanta, oh levanta tus manos, dale gracias al Dios, porque hay victoria en Cristo Jesús. Tú eres más que vencedor, la sangre de Jesús te da la victoria, te la garantiza. Donde quiera que vaya, esa plaga no te va a tocar y no va a tocar la iglesia. Oh Sherebre, oh Rebre. Y si creyó el diablo que la iba a opacar, pues se equivocó, porque Jesús se levanta con más poder y gloria. Oh, gracias a Dios por esta noche gloriosa, nuestro cuarto día de ayuno. Bendito Dios, gracias Padre. Oh, te adoramos, te alabamos. Oh, Rabasharaba, levanta tus manos. Ahí donde está, levanta tus manos. Y empieza a batirla como la bandera de Dios, una bandera de victoria. Oh, que ese diablo se dé cuenta que el único que es victorioso es mi Señor de gloria, es nuestro Jesús de la gloria. Oh, Sherebre, está la bandera de la paz, Dios de gloria, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos tu cobertura, Padre, tenemos tu favor y vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias por esta noche, Dios, gracias te damos, bendecimos a todos los que nos están escuchando por internet. Declaro una unción de gloria sobre ellos, Dios, desato ánimo, poder en ellos, Dios, que no desfallezcan, que no doblen, Señor, que no se doblen ante ninguna circunstancia, sino ante el Dios de la gloria. Ánimo, para adelante, lo mejor está por venir. Ánimo, hermano, ánimo, pueblo de Dios, algo grande viene y la iglesia va a caer en un estado y en un espíritu superior, y eso se va a dar cuenta el mundo entero. Oh, cerebro, Espíritu de Dios, levanta tu mano, dile gracias, Padre. Dile gracias, Padre, en ti confío. Di, en ti confío, en ti confío. Díselo con fe, en ti confío, en ti espero, en ti estoy esperando. Gracias, Padre. Levanta tu mano al Señor y di conmigo: en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, hoy declaro. Venga, Marquito, y me ayudas, por favor, con este otro. Sí, a lo este. Ok. Para que lo hagamos todos juntitos, la gente que nos está siguiendo allá en el Facebook también lo pueda hacer. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, hoy declaro. En el nombre del Señor y nuestro Salvador Jesucristo, hoy declaro. No sé si este está mejor, Marquito. Okay. Amén, amén. Ah. Diga conmigo: he sido libre de todo temor por la victoria de Cristo sobre la muerte. He sido libre de todo temor sobre la vida y la muerte de Cristo. Renuncio a todo tipo de temor. Renuncio a todo tipo de temor. Desarraigo sus raíces. Desarraigo sus raíces. Corto sus lazos. Corto sus lazos. Aborto sus semillas en mi ser. Aborto sus semillas en mi ser. Renuncio a todo terror nocturno. Renuncio a todo terror nocturno. Y a toda saeta que vuele de día. Y a toda saeta que vuele de día. Yo no temo a pestilencia que ande en oscuridad. Yo no temo a pestilencia que ande en oscuridad. Ni a mortandad que en medio del día destruya. Ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado mil. Caerán a mi lado diez mil. Diez mil a mi diestra. Diez mil a mi diestra. Mas a mí no me llegarán. Mas a mí no me llegarán. En el nombre de Jesús yo declaro. En el nombre de Jesús hoy declaro. Soy libre del lazo del cazador. Soy libre del lazo del cazador. De toda peste destructora. De toda peste destructora. No me sobrevendrá mal. No me sobrevendrá mal. Ni plaga tocará mi casa. Ni plaga tocará mi ángeles casa. Ángeles caminan cerca de mí. Ángeles caminan cerca de mí. Me guardan en todos mis caminos. Me guardan en todos mis caminos. En sus manos me llevan para que mi pie no tropiece en piedra. En sus manos me llevan para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaré. Sobre el león y el áspid pisaré.
Satanás está bajo mis pies. Satanás está bajo mis pies. Por el efecto del amor de Dios por mí. Por el efecto del amor de Dios por mí. Hoy declaro que con sus plumas estoy cubierto. Que con sus plumas estoy cubierto. Debajo de sus alas estoy seguro. Debajo de sus alas estoy seguro. Por cuanto he conocido su nombre. Por cuanto he conocido su Dios nombre. Me pondrá en alto. Dios me pondrá en alto. Yo le invoco y él me responde. Yo le invoco y él me responde. Él está conmigo en la angustia. Él está conmigo en la angustia. Él me librará y yo le glorificaré. Él me librará y yo le glorificaré. Dios me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Dios me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Ante toda confusión y temor hoy digo. Ante toda confusión y temor hoy digo. Señor. Señor. Tú eres esperanza mía. Tú eres esperanza mía. Castillo mío. Castillo mío. Mi Dios en quien confío. Mi Dios en quien Dale confío. Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Marquito, muy amable. Gloria a Dios. Bueno, estamos hoy para nuestro cuarto día de ayuno de esta primera semana de ayuno 2020. Como un padre le enseña a sus hijos a hablar, también nosotros debemos aprender de nuestro Padre Espiritual a hablar. Hablar el mismo idioma de fe. Dar las mismas confesiones que abren los cielos porque a Él se le han abierto, también lo hará con nosotros. Por eso que el Espíritu Santo nos ha guiado a esta semana de ayuno para aprender a confesar para cada día. Porque cada día trae su propio afán y cada día debe tener su propia declaración de gloria en la circunstancia por la que tú atravieses. Amén. Amén. Ok. Nos estamos preparando para el fin de semana. Ya ustedes saben que estamos siempre pendientes de las regulaciones, ¿no? No se pueden hacer reuniones de más de 50 personas. Aquí habemos menos de 50. Ojalá no las cuenten mucho, pero creo que hay menos de 50. Pero, ¿ah? Cualquier cosa, 49 y medio o algo, ¿no? Ok. Ok. Decimos que no sabemos contar en inglés. Ok. Pero para el domingo la disposición es esta, quiero decirles, lo voy a decir, se lo voy a mandar en video también, pero para que sepan. El domingo tendremos nuestro servicio con liderazgo. Los niños no deben venir, no habrá maestros, tendremos un culto especial con el equipo de liderazgo para bajar una gloria poderosa y sobrenatural que logre impactar a través de las redes sociales, para que la gente que nos sigue a través de Facebook y a través de YouTube puedan recibir una gracia especial. Este momento se requiere de una impartición del cielo sobre cada persona. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Así que el domingo tendremos nuestro servicio a partir de las 11, no habrá servicio en Mississauga, lo tendremos todo desde aquí, pero haremos nuestro servicio un poco más corto en torno a la alabanza, pero habrá oración, vamos a transmitir todo. La oración se va a transmitir, la alabanza se va a transmitir y vamos a tener la palabra que Dios nos ha dado para el cierre de este ayuno. Así que prepárate para ese día y que Dios nos bendiga a todos en todo lo que hacemos. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. La iglesia es un cuerpo vivo. Si ustedes supieran cómo se siente este lugar en semana, cuando uno viene en semana, esto está vacío. Esto no parece una iglesia, esto es un edificio vacío. Esto cobra vida cuando usted viene, cuando el espíritu que usted carga llena esta casa. Así que la iglesia puede estar en otros lugares, pero estamos unidos en el espíritu. Somos un solo cuerpo. Y eso no lo podemos olvidar y Dios nos lo está recordando con esta situación tan particular por la que estamos pasando. Así que el domingo tendremos nuestro servicio de esa forma. Nos preparamos para ello. También quiero recordarles para la gente que no ha llevado, hemos preparado unos pequeñas muestras de aceite para que cada persona unja su casa, postes y dinteles de las puertas y ventanas, las ora. Y hace la declaración que hicimos ahora, que eso aparece ahí en Facebook, ahí la encuentra. Para que ore por su casa y proteja a su familia. Usted no puede cogerla de una forma tan deportiva. Usted debe
hacer lo que debe hacer, cuidando con todas las normas que nos está pidiendo el gobierno y los médicos, pero además usar espiritualmente todas las herramientas espirituales. Si estuviera abierta la librería cristiana, yo hubiera traído para donar kits para Santa Cena, porque el domingo es un buen día para hacer Santa Cena en familia. Es un buen día, hay que pelearle con todo al diablo para que nos cuide Dios nuestra casa y para que sea desarraigado todo plan del diablo sobre nosotros y sobre las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Así que lleve el aceitico al final, ok, uno para cada familia y pueden ungir allí en su casa. ¿Estamos listos? Hoy es nuestro cuarto día orando para tener las declaraciones apropiadas, para tener sabiduría y dirección. ¿Cuántos quieren tener sabiduría y dirección? ¿Cuántos alguna vez han tomado la dirección equivocada? Muchas veces, ¿no? Imagínense que a mí el domingo pasado puse la dirección de Mississauga en mi GPS. Y ese GPS yo creo que el diablo lo poseyó, porque me llevó más adelante. Dije, Angie, pero es que ¿a dónde estamos? Ya por aquí no es esta vaina. ¿Qué pasó? Y se le volvió a poner y me tiró para otro lado. Le dije, no, señor, usted no me va a llevar para otro lado. Y tuve que cambiar el rumbo yo, porque si no el GPS me lleva para otro lado. Así te puede pasar a ti. Pones el GPS según tu conocimiento, según tu propio razonamiento, y tal vez, creyendo que vas para el lugar adecuado, termines en el lugar menos adecuado. Hay que saber direccionar nuestra vida en la perfecta voluntad de Dios. Pero de eso nos hablará el Espíritu de Santo de hoy, y viene para estar con nosotros una hija espiritual a quien quiero mucho, pero además una hija de mi propia carne. Melina, mi segunda hija, que está encargada por el Espíritu Santo para traer la palabra hoy. Venga, mi niña, y declaro gracia en la palabra que impartes para todos nosotros hoy. ¿Me escuchan bien? No sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escuchan bien? Yo le pido un favor, póngase de pie y ore por mí. Pido un favor. So I just ask you all to please stand and pray for me. Ore, ore. Yo le pido, ore por mí, ore, ore. I just ask you to pray for me. Bendígame. Pídale al Espíritu Santo que me dé la sabiduría de la que vengo a hablar acá, de la que Él viene a hablar por medio mío, que esa sabiduría me revista, que me revista de su gracia. Pídale al Espíritu Santo que me llene y que me dé las palabras que son de Él, que nada que esté dentro de mí, nada de mis pensamientos, nada de lo que yo creo saber, sea de estorbo para lo que Él viene. Ore por mí, yo se lo pido, ore por mí. Siga orando, so I ask you to pray for me. Ask the Holy Spirit. He be the one revealing me the right words to bring to you, that it be nothing of me or of my flesh. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no soy capaz de hacer lo que tú buscas hacer sin tu Espíritu Santo. No puedo hacerlo, Señor, me declaro incapaz. Te necesito, Señor. Te necesito. I need you, Holy Spirit. I can't do this on my own. Te necesito. I need you. Que nada que esté dentro de mí, en mi humanidad, sea de estorbo para lo que tú quieras hacer. I ask you, Lord, that nothing in my human nature be any burden for what you want to do. Señor, yo hago una demanda al espíritu de mi padre espiritual. Father, I make a demand of my spiritual father. Y hago una demanda a la unción que le has dado a mi padre para predicar. Señor, yo hago una demanda, Señor, y la reclamo hoy en el nombre de Jesús. And I make a demand of my father that you give it over me, and I demand it over my life in the name of Jesus. Y en tu nombre vamos a escuchar, Señor. And in your name we're going to listen para decirnos, Señor, what you have prepared for us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Gracias. Bueno, sabiduría y dirección. Sabiduría es algo que yo creo que todos los días nosotros escuchamos. ¿Así? ¿Así está bien?
¿Sí me escucha a mí? Ok. Sabiduría, yo creo que es una palabra que usamos muchísimo. Wisdom is a word that I believe we use a lot. Pero creo que es una de las palabras o de las virtudes. But I believe it's one of the words of virtue. Que Dios nos puede permitir tener. That God allows us to have. ¿Qué es lo que pasa? ¿Aló, aló? ¿Ya? Un, dos, tres. Aló, aló. ¿Ya? Sonido, uno, aló. Dos. Aló. Uno, dos, sonido. Uno, dos. Uno, uno, dos. Ahora sí. Melina tiene el 3. ¿Aló? Olguita tiene el 4. 1, 2, este es el tema que el Espíritu Santo ha traído para que nosotros aprendamos hoy. This is the word that the Holy Spirit has brought for us to learn today. Y les decía que es una de las virtudes que digamos es mal nombrada diariamente, pero que es mal entendida. And like I said, it's one of the virtues that it's very well known, but it's not known properly and misunderstood. Todos los días escuchamos expresiones como usted tiene que ser sabio para formar su empresa, o usted tiene que ser sabio para criar sus hijos. So many times we hear people say, oh, you need to be wise to form a business, make a business, or to bring up your children. O mi vecina es una persona que es muy sabia, yo le puedo preguntar a ella un consejo. Or my neighbor is very wise, maybe I can ask her for some advice. Pero yo quiero que miremos en la palabra de Dios qué es la sabiduría y qué verdaderamente es lo que nos dice Dios que es la sabiduría, porque so I want us to look in the word and so that we know what God says truly what wisdom is. Porque así como la sabiduría está nombrada diariamente, es muy mal entendida. Just as the wisdom is named daily and very, very much, it's also misinterpreted. Okay, entonces vamos. Martica, me ayudas por favor con. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. So let's see what the word of God says. En Proverbios 3 del 13 al 15. In Proverbs 3, from 13 to 15. Okay, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Mira lo que dice al final. Todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Look at what the ending says, that nothing you desire can compare with her. Piense en algo que sea muy valioso, algo que usted diga, esto no tiene precio. Just think of something that is very valuable to you, that you say, this has no price. La sabiduría es algo que va mucho más allá, porque la palabra de Dios nos dice más preciosa es que las piedras preciosas. And wisdom is one of those things that goes more over than anything precious, because the word of God says it. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan valiosa la sabiduría? But why is wisdom so precious or so valuable? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios 2. So let's look at what the word says in Proverbs 2. Dice, hijo mío,
Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia eres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. My son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, indeed if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Este es el pasaje que el Espíritu me mostró, de donde podemos aprender muchísimo de lo que es la sabiduría. Vamos a ver la primera parte. Martica, ¿me ayudas con la siguiente slide, por favor? This is the passage that the Holy Spirit showed me that we can learn a lot in regards to this. Entonces, en este pasaje completo podemos ver una serie de elementos, por decirlo así, que nos definen la sabiduría. Vamos a tomarlos uno a uno. El primero es que nos dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. So in this passage we can touch various elements that explains or describes what wisdom is. For example, here it says, my son, if you accept my words. Así que podemos decir que lo primero en lo que se puede reflejar la sabiduría, o lo primero que es la sabiduría, es saber escuchar. So the first thing that we should do is, and that we see in this, is learning how to listen. Porque si ustedes ven, Martica, ¿me ayudas con el slide anterior, por favor? Con el slide anterior, el previo. Al final del pasaje nos muestran y nos dicen, entonces entenderás el temor de Jehová. Y al final nos dice, porque Jehová da la sabiduría. O sea, todos los elementos que nos muestran en este pasaje, al final nos dan como resultado lo que podemos llamar sabiduría. Entonces lo primero es saber escuchar. So the first thing we have to learn is to listen. As we see here in this passage at the end, it gives us all the elements that what the steps we should do. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios 8. So let's go what the word of God says in Proverbs 8. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Listen to my instruction and be wise. Do not disregard it. Blessed are those who listen to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway. Otra vez nos dicen que debemos escuchar y que debemos recibir. Dice, atended el consejo y sed sabios. Otra vez nos instan a escuchar. Here again it's telling us to listen so that we can pay attention. It's as it says in 33, listen to my instruction and be wise. Y miren el versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha. And look at verse 34. It says, blessed are those who listen to me. Otra vez nos dicen, bienaventurado el hombre que me escucha. Again, it says, blessed are those who listen to me. ¿Y qué nos dice Proverbios 10:8? Now, what does Proverbs 10:8 say? ¿Me ayudan con el pasaje, por favor? Proverbios 10:8. Okay. O Proverbios 13:1 también. Bueno, no importa. Vamos a hablar entonces, lo que nos dice la palabra es que debemos aprender a escuchar y a recibir. Amén. La palabra nos insta que debemos saber escuchar el consejo. En la palabra de Dios nos dice también un pasaje, el que anda con sabios, sabio será. The Amen. Word of God teaches us that we have to listen to wise counseling, and it also tells us that if we walk with wise people, then we will be wise. Amén. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios también es que debemos saber a quién escuchamos, a quién entendemos. And the Word of God also teaches us that we have to learn who we need to listen to. Y si ustedes ven, todos los procesos de aprendizaje que nosotros tenemos empiezan por el escuchar. And if you see all of these passages of teaching, they all begin by
telling us to listen. Cuando un niño está aprendiendo a hablar, él aprende a hablar porque escucha hablar. When a child, a baby is learning to speak, they learn because they're listening. Cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma, lo aprendemos porque lo escuchamos. Or when we're learning a new language, we learn it because we're listening to it. Entonces es la importancia de saber escuchar para saber que eso que escuchamos, eso que leemos, va a ser producido también. That's why it's important to listen to what we are, the thing that we want to learn, because that will help us to produce in that. Por eso hoy podemos decir que lo primero que es la sabiduría es saber escuchar. So that's why we can say that the first thing that wisdom gives or asks of is to be able to listen. Y para saber escuchar necesitamos algo muy especial que nos dice en Proverbios 11:2. And in order to be able to listen to something, we see what Proverbs 11:2 tells us. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Para saber escuchar necesitamos humildad. In order to listen, we need to be humble. Necesitamos saber que nosotros no sabemos nada. We have to understand that sometimes we don't know anything. Que siempre tenemos algo que aprender de la palabra de Dios. That there's always something that we need to learn from the Word of God. Pero también siempre tenemos algo que aprender de los otros. Amén. But there's also something to be learned from others. Entonces lo primero que yo quiero que nos llevemos hoy a nuestra casa es que aprendamos a pedirle a Dios, Padre, ayúdame a escuchar. So the first thing I want us all to learn is to tell God and ask Him, Lord, teach me how to listen. Pero no solo es escuchar, vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios en Proverbios 2. But it's not only in listening. Let's see what Proverbs chapter 2, 1-6 tells us. Tenemos allí que dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. It says, my son, if you accept my words and store up my commands within you. Mire que en el primer pasaje nos hablan de recibir la palabra, pero en el segundo ya nos dice, no solo recíbalo, sino que también guarde mis mandamientos. See, it says that not only just to receive it, but to keep them, my commandments. ¿Qué es un mandamiento? What is a commandment? Cuando un padre manda a su hijo a hacer algo, por ejemplo, no sé, tráigame la corbata. When a parent asks the child, the father asks his child, okay, go get me my tie. Ese mandamiento está demandando una acción. That command is asking for it's an order. Es algo que se debe ejecutar. And it's something that should be done. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, no solo reciba la palabra, sino que también cumpla mis mandamientos. So here the word is teaching us not only to just receive it, but also to fulfill my commandments. Vamos a leer en Santiago 1 del 22 al 25. Let's read here in James chapter 1 from 22 to 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. Entonces la palabra de Dios nos dice ser hacedores de la palabra, no solo oidores. So the word of God tells us to be doers of the word, not only just listeners. Entonces debemos aprender a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a escuchar tu palabra. So we also have to ask God, Lord, teach me to do your escuchar word. Escuchar consejos. To listen to counseling. Pero también aplicar tu palabra. But to also hacedor de la palabra. To apply your word as well. Amén. Amén. Amen. Amén. Bueno, vamos. Amén. Bueno, ahora vamos a Proverbios 2 del 1 al 6. Now let's go to Proverbs 2 from 1 to 6. Lo que nos dice la palabra de Dios que nos sigue diciendo allí en el pasaje es y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia y a la prudencia, eres tu voz. As it continues on there, it says in 2, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding. Okay, entonces lo tercero que podemos ver es que la sabiduría también es la prudencia. We also see here that knowledge is also to be prudent. Pero no es cualquier prudencia. But it's not any kind of prudent. ¿Qué nos dice Proverbios 3:5? 3 del 5 al 7. Let's see what Proverbs 3, 5, 7 says. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Y que nos dice Proverbios 4:11. And Proverbs 4:11 says, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths. Entonces la palabra de Dios nos dice, haz un llamado a la prudencia, pero no es cualquier prudencia. So the word of God tells us to make a call out to being prudent, but not just any type of prudence. Es la prudencia en la que nosotros confiamos plenamente en Dios. Is that type of prudence that we trust completely in God. Esa es la prudencia en la que nosotros sabemos que Él nos va a guiar. It's that type of prudence that we know that God is going to guide us. Es la prudencia en la que nosotros sabemos que por muy descabellada que parezca la situación, Dios nos va a guiar. It's that type of prudence that knowing how bad the situation or things may be, we know He's going to be with us. Pero lo mejor aún es la prudencia en la que así nosotros sepamos mucho de alguna situación o así nosotros creamos saber mucho. Or even it's a prudence even though we may know many things or of a certain situation. Sabemos que hay una mejor dirección que la de Dios. We know that there will be a better direction, which is God's direction. Hay un mejor camino que es el que Dios me puede mostrar. And there's a better path or way that God can show me. Yo no sé si ustedes conocen de pronto la historia de Winston Churchill. No sé si la conocen. Es de el primer ministro de Inglaterra. Mientras estuvo en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, como que iban a invadir a Inglaterra. Venía todo el ejército de Hitler. So I don't know if you know the story of Winston Churchill, and when this was in the Second World War. Este hombre se formó viendo cómo crecía el ejército inglés. And he was formed seeing how the English army was being formed. Y él estaba lleno de técnicas y de formas de atacar a otros ejércitos. O sea, él tenía mucho conocimiento. He had a lot of knowledge and wisdom of how to and techniques to attack. Pero en los últimos tiempos de la guerra ya venía el ejército de Hitler a atacarlo. So in those last times in the war, Hitler's army was coming to attack them. Y él dijo una frase y la dijo en la radio y él la dijo, no podemos seguir sin la guianza de Dios. And he said a phrase, and he said this phrase on the radio, and he said, we can't continue without God's help. Necesitamos un pueblo que ore unido. We need a people that will be praying. Y Dios nos va a mostrar por dónde ir. And God will show us which way to go. Entonces estamos viendo que había un hombre que era lleno de conocimiento, lleno de experiencia, pero a la final siempre termina aceptando, necesito la guianza de Dios, necesito que Dios me muestre por dónde ir. So we see a man who was full of knowledge and wisdom, but at the end of it all, he realized that he needed the help of God. Y eso solo se consigue buscando de Dios. And that is only found seeking God. Iglesia, yo le quiero decir hoy a usted, si usted no sabe qué hacer en una situación. So church, I'm just letting you know if you don't know what to do in a certain situation. O mejor aún, si usted cree saber qué hacer. Or if you think you may know what to do. No hay nada mejor que la guianza de Dios. There's nothing better than God's guidance. No hay nada mejor que la dirección de Dios. There's nothing better than the direction of God. Y lo que yo les quiero decir hoy o lo que yo he aprendido con esa palabra que me ha mostrado el Espíritu Santo es tenemos que aprender a renunciar a tantas cosas que creemos saber. And what I want to share with you and give you today, what the Holy Spirit has revealed to me, is we need to renounce to many things that we think we know.
a tantas cosas que el día a día nos va mostrando y que nos va enseñando que así son las cosas, que así se deben hacer bien. And things that our daily living or daily routine show us that that's how those things have to be. Inclinar nuestro oído y decirle al Señor, Padre, muéstrame qué camino debo tomar. Incline our ear and say, Lord, show me which path I should take. No quiero ser sabio en mi propia prudencia. I don't want to be wise in my own prudence. Tenemos que la sabiduría es saber escuchar, guardar los mandamientos, es decir, aplicar la palabra de Dios y confiar plenamente en él. So we know that we have to learn to listen, to believe in God, trust in Him, and follow His ways. Pero también al principio de la enseñanza, cuando estábamos empezando, yo les decía, la sabiduría es algo que también es muy mal entendido, es confundido. And just as I explained at the beginning, when we were starting, that also knowledge is misinterpreted. Y se suele confundir con conocimiento, por ejemplo. Sometimes it's misinterpreted with knowledge. A tal punto que se suele decir que una persona que tenga muchos estudios o que haya leído muchos libros es sabio. And we believe that someone who's had studied a lot and knows and has read many books must know a lot. Y yo te quiero decir hoy, iglesia, el conocimiento nos puede ayudar. And I can tell you, yes, knowledge can help us. Puede ser de pronto una herramienta que Dios nos puede dar para mostrarnos por dónde, que por qué camino seguir. And it can be a tool that God shows us which way to go. Pero recuerde lo que leímos al principio, nada se compara con la sabiduría que Dios nos puede dar. But remember what we read at the beginning, nothing compares with the knowledge from God. Mire, cuando yo estaba en Medellín, yo trabajaba en una empresa. Yo trabajaba en la alcaldía de Medellín en un área donde nosotros teníamos que aconsejar o asesorar a los emprendedores, a las personas que estaban iniciando empresa en diferentes áreas. So when I was in Medellín, I worked in an area where I had to help people who wanted to start new businesses and to guide them. Por ejemplo, yo tenía que darle la guianza a los emprendedores en toda la imagen corporativa y el diseño gráfico. So I had to guide these new business people in certain images and graphic design. Pero así habían otras personas que, digamos, guiaban al emprendedor en los recursos humanos o en cómo administrar el dinero, diferentes cosas. Dependiendo de lo que la persona hubiera estudiado. And there was other people who would show them other things they needed to learn in regards to ministering the finances, things like that. Y había una mujer en el equipo que todos la admirábamos mucho. And there was a woman in that group that we all admired her. Porque ella le enseñaba a los emprendedores, a las personas que estaban formando empresa, cómo administrar su dinero y cómo invertirlo. Because she would teach the people who were starting a business how to invest their money, how to be able to build that money. Y ella daba las asesorías y todos los emprendedores salían de las asesorías como, no, lo que yo aprendí, y todos éramos como, wow, o sea, qué mujer para saber cómo invertir su dinero. And everyone would be surprised at learning how this woman would teach them how to make money. Pero un día yo llegué a la empresa más temprano de lo normal. And one day I got to my job earlier than usual. Y ella estaba sola en su puesto llorando. And she was alone in her office crying. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? And I asked her, what's wrong? Why are you crying? Y ella me dijo, yo no aguanto más, yo creo que yo me voy a separar. And she said to me, I can't take it anymore, I think I'm going to separate. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que te pasa? So I asked her, why, what's wrong? Ella me dijo, mi esposo está cansado de mí. And she said, my husband's tired of me. Yo le dije, ¿por qué cansado de ti? Yo, una mujer tan bonita, una mujer que yo sé que ama a su esposo, ¿por qué está tu esposo cansado de ti? But how can your husband be tired of you? You're a very beautiful woman, a woman that loves her husband. Y ella me contó la historia que su esposo iba y venía como a otra ciudad y volvía donde ella. And she was explaining to me that her husband, he would travel from that city to another. Y él en esos viajes le enviaba dinero para el sustento de la casa. And in those trips, he would send the money for the needs of the house. Pero ella tenía una como una, no sé, una situación o una condición de ser compradora compulsiva. And she had a type of condition of being of a compulsive buyer. Y ella me decía, mi esposo me manda el dinero para la cuota de la casa y yo no puedo. Yo tengo que comprarme ropa, bolsos, zapatos. So my husband sends me the money to pay the house, the rent, the mortgage, but I can't, I go and buy things for myself. Él me envía el dinero para la pensión del colegio de los niños y yo tengo que comprarme algo. O sea, yo no soy capaz de tener dinero en mis manos y no comprarme algo.
or he'll send me money to pay for the pension of my children's school, and but I can't have that money because I have that desire to go spend it. Y los bancos empezaron a llamarlo a él y él dijo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo porque estoy en un crédito, porque me llaman de los bancos y yo le envío mes a mes el dinero a mi esposa. And then the banks were starting to call him and he was surprised why he was behind in payments if he said, I'm always sending my wife the money. Pues ella se gastaba todo el dinero. Well, because she would spend the money. Y era la misma mujer que le enseñaba a los empresarios cómo invertir su dinero. And that was the same woman who would teach the business people how to invest their money. Ella se llamaba Joana. Yo la recuerdo con mucho cariño. Her name is Joana. Pues resulta que Joana tenía mucho conocimiento. And Joana did have a lot of knowledge. Ella había estudiado muchísimo. She had studied a lot. Pero no tenía sabiduría. But she didn't have wisdom. Porque ese conocimiento era un conocimiento hueco. Because that knowledge she had was just like a hole. Porque ella no sabía cómo aplicarlo para el bienestar de su vida y de su familia. Because she didn't know how to apply it for the well-being of her family and her own life. Así que sabiduría no es conocimiento, no es saber mucho, no es haber estudiado mucho. So that type of wisdom is not knowledge, even though you may have studied a lot. Sabiduría tampoco es experiencia. Wisdom is neither experience. Nosotros solemos confundir, o si sí, la mayoría de personas solemos confundir la sabiduría con la experiencia y decimos, ay, es que este señor tiene 80 y tantos años, él es muy sabio. Sometimes we tend to misinterpret wisdom with understanding. So we say, oh, this person of 80 years, he's very understanding. Pero he's very wise. Yo pensaba y yo decía, bueno, si por experiencia nos fuéramos, el diablo sería el más sabio. But I think that if by through experience, then the devil would be more wise. El diablo lleva millones de años viendo reaccionar y actuar a la humanidad. The devil has been seeing humanity react for many years. O sea, la experiencia tiene propia y de otros, pero tiene experiencia. He has a lot of experience just by seeing that. Pero él no es sabio porque sabiduría no es experiencia. But he's not wise because being wise is no experience. Sabiduría tampoco es el razonamiento. Wisdom is neither reasoning. El razonamiento es como esa sabiduría terrenal que nos imparten al enseñarnos lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe hacer, lo que no. Reasoning is a type of knowledge that we get here on earth from knowing what's good and what's wrong. Pero eso es algo que no tiene vida. But that's something that has life. Eso es algo que, digamos, en momentos difíciles y en momentos en que las cosas no suelen pasar como yo creí que iban a pasar. Sometimes those are the things that are difficult and they don't go the way we thought they were supposed to go. Yo me quedo en shock y no sé qué hacer. So I'm in shock and I don't know what to do. Por ejemplo, yo me pongo a ver con toda esta situación que estamos viviendo de este virus. Yo me encuentro con muchas personas que saben cómo hacer las cosas, que les han enseñado lo que es bueno y lo que es malo, pero en un momento de crisis en que no hay comida, no saben qué hacer, no saben qué decirle a sus niños, no saben cómo manejar una empresa, por ejemplo, no saben cómo manejar un salón de clases, no saben cómo manejar su propia vida. So even, for example, in this state that we're all living, we see that some people might know what to do in the moment, but a lot of times they don't know how to manage other things, how to control a class or how to even control their own children. Porque la sabiduría terrenal no nos va a llevar a el nivel de excelencia y a la guianza y a los caminos por donde nos quiere llevar Dios. Amén. Because this earthly wisdom is not going to guide take us to that guidance or that knowledge that comes from God. Hoy estamos viendo qué es sabiduría, qué es saber escuchar, aplicar su palabra, no ser sabio en su propia prudencia, y también hemos visto qué no es la sabiduría. We've seen many things of with this wisdom of listening to God, applying His word, and we've also learned of what wisdom is not. Al principio también veíamos que la sabiduría es algo que es muy valioso. We also saw at the beginning that wisdom is something very valuable. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en Job 28, del 20 al 21. Let's look what Job 28, 20 to 21 says. Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Where then does wisdom come from? Where does understanding dwell? It is hidden from the eyes of every living thing, concealed even from the birds in the sky. Esto está como cuando dicen de eso tan bueno no dan tanto.
De eso tan bueno no dan tanto. Oh, this is something like of that good thing they don't give enough of. Es, nos dicen, bueno, la sabiduría no, eso es un montón de cosas, eso me puede llevar a un montón de lugares y eso no es lo más valioso, pero me dicen, están cubiertas los ojos de todo viviente. Wisdom is something great that can take me to many things, but it's even covered, it's concealed from even the birds in the sky. Eso es como tener una caja fuerte llena de dinero o llena de papel higiénico ahora, no sé, pero no tener la clave. It's like having a safe box either filled with money or with lots of toilet paper nowadays, but not having the code. Tú sabes que eso está allí, que el dinero o el papel higiénico está en la caja fuerte. You know that your money or the toilet paper is in that safe. Pero tú no tienes acceso a él. But you have no access to it. Mire, yo trabajo con una chica que es cubana. I work with someone she's Cuban. Y ella está pues super brava con toda esta situación del virus y todo eso. And she's very upset with this whole situation of the virus. Y ella me dice, a ver, yo estaba en Cuba donde yo no tenía dinero para comprar mi comida. So she tells me, I was in Cuba where I had no money to buy my food. Ahora yo estoy en Canadá y tengo dinero, pero no hay comida. And now I'm in Canada, I have the money, but there's no food. O sea, en Cuba no tenía, había comida, pero no había dinero. Y acá hay dinero, pero no hay comida. So in other words, in Cuba, I didn't have the money, but I didn't have the money, but there was food. And here I have the money, but there's no food. Tú sabes que necesitas algo, que es la comida en ese sentido, pero hay algo que falta que no me deja acceder a ello. And we know that there's something here, but there's something that's lacking. It doesn't keep us, keeps us from reaching it. Ella estaba en Cuba y no tenía el dinero, o sea, le faltaba provisión de su dinero. So she was in Cuba and she didn't have money. In other words, she didn't have the provision for that money. Y ahora está acá y tiene su dinero, pero le falta que los proveedores lleguen, digamos, a los supermercados y provean y abastezcan. And now she's here, she has the money, but she doesn't have the providers that go to the supermarket to provide what she needs. En cualquiera de los casos falta un proveedor. In every case, we lack a provider. En el caso de la caja fuerte, falta la clave. In the case of a safe, there's no pass, there's no security code. Pues yo hoy te quiero decir que la sabiduría es algo que está fuera de nuestro alcance. And I want to tell you that our wisdom is out of our reach. Pero que si tenemos al proveedor, but if we have the provider, podemos acceder a ella. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Daniel. If we have the provider, we can reach it. Dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with Him. I thank and praise you, God of my ancestors. You have given me wisdom and power. You have made known to me what you asked of you. You have made known to us the dream of the king. Mire lo que dice en el pasaje, dice la sabiduría es oculta, es oculta a todo ser viviente, o sea, no tenemos acceso a ella. Here the passage shows us that the knowledge is not, we have no access to it. Pero en Daniel nos dice, él revela lo profundo y lo escondido. But here in Daniel it says that he reveals everything in the most profound. Él conoce las tinieblas y con él mora la luz. That he even knows the darkness and with him dwells light. Y al final dice, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. And it says at the end that you have made known to me what we asked of you, and you have made known to us the dream of a king. Y efectivamente la sabiduría está fuera de nuestro alcance. Nuestra naturaleza humana no es ser sabios, sino ser rebeldes. And sometimes that wisdom is not in us, and when it's not, we, as humans, we tend to be rebellious. Nosotros podemos intentar lo más que podamos, pero siempre nuestra naturaleza va a ser rebelde. And we can try many times, but always our own nature will be to be rebellious.
siempre va a ser confiarnos en nuestra prudencia. And will always be for us to trust in our own knowledge. No escuchar, creer que no la sabemos todas, que de nadie podemos aprender. And not listen to others, that we can't learn from others. Esa siempre va a ser la lucha. That will always be the battle. Esa va a ser la ausencia o el obstáculo que vamos a tener para no poder acceder a la sabiduría. And that can be the absence or the obstacle that won't allow us to reach that wisdom. Pero tenemos un Dios que revela lo profundo y lo escondido. But we have a God that reveals the most profound and the hidden. Tenemos un Dios que nos da sabiduría y fuerza. We have a God that gives us knowledge and strength. Y tenemos un Dios que nos provee de toda capacidad de tomar decisiones sabias. And we have a God that provides us to be able to make the right decisions. Entonces ya tenemos el que es el proveedor. So now we know what our provider has. Pero ahora, ¿cómo podemos obtener la sabiduría? But now it's how to obtain that knowledge, that wisdom. En Santiago 1 del 5 al 8. James 1 from 5 to 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. La sabiduría está fuera de nuestro alcance, pero Dios en su misericordia nos dice, pídala. Wisdom is out of our reach, but God in his mercy, he says to us, ask for it. Solamente pídala. Just ask. Es el ejemplo que estábamos viendo de la caja fuerte. Si sabemos que alguien tiene la clave de esa caja fuerte, pero no la pedimos. So for the example of the safe, we know that someone must know the code to that safe, but if we don't ask, ¿cuándo vamos a tener acceso a eso que está dentro de la caja fuerte? When will we have access to what's inside that safe? Hoy yo quiero que salgamos de acá teniendo esa convicción y teniendo ese deseo de pedir sabiduría. I want us all to leave here with that conviction of asking for wisdom. Pídale al Señor, Señor, ayúdame a no confundir la sabiduría con conocimiento. Ask God to help you not to confuse wisdom with knowledge. No confundir con la experiencia que tengo o que puedo tener en algo. Or not to confuse wisdom with the what I may know. No razonar lo que tengo que hacer. With the experience or the reasoning that I have. Pero pedir la sabiduría. But ask for that wisdom. Pero cómo se debe pedir, dice, pero pida con fe. But how should we ask? It says we should ask with faith. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Not doubting, because if you doubt, you will be like the wave that is of the sea that is blown and tossed by the wind. Y eso a mí me gusta mucho tocarlo, porque a veces decimos, no, yo le voy a pedir sabiduría a Dios. Pero por allá, algo muy en el fondo, tenemos es confianza en alguito que nosotros sabemos que nos puede funcionar. And I like touching this, because many times we want to have that trust and knowledge in God, but deep down, profoundly, we still believe in something else, that something else can come up. Y nosotros decimos, no, yo le voy a pedir a Dios sabiduría, y decimos, Señor, dame sabiduría, pero después vamos y buscamos en internet, o le preguntamos a otra persona, o empezamos a buscar en otro tipo de recursos. And we go and ask God for wisdom, but at the same time we go and look in the internet, or we ask someone else, or any type of other resource to help us. Pero la palabra de Dios es clara, pida con fe. But God's word is very clear. It says, ask with faith. Y es con fe de saber que así Dios nos dé una instrucción que no entendamos o que no nos guste. And it's with faith, by listening to an instruction from God that we might not understand or we might not like. Siempre la sabiduría de Dios va a ser mejor que nuestra propia prudencia. Always God's wisdom will be better than our own understanding. Cuando vayamos a pedir sabiduría, despojémonos de todo lo que creemos saber o lo que creemos que puede funcionar. So when we're going to go ask God for wisdom, we have to push aside everything that we think we know or we believe. Y pidamos esa sabiduría creyendo en que lo que Dios nos va a decir es lo mejor para nuestra vida.
And let's ask for that wisdom, believing that what God is going to give us is the best. Pero decimos, okay, sabiduría es poder aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, es poder escuchar, cumplir sus mandamientos. And we say, okay, wisdom is be able to apply God's word to our lives and to listen and to fulfill the commandments. Pero, ¿y qué pasa con la dirección? But what happens with direction? Porque el mensaje se llama sabiduría y dirección, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Because the message is, the title is wisdom and direction. What's the difference with those? Estamos hablando ahorita que sabiduría es confiar plenamente en Dios. We know that wisdom is trusting completely in God. Pero confiar para qué? O sea, esa confianza nos lleva a qué? But trusting for what? Where is that wisdom going to take us? En Salmos 25:12 nos da la respuesta. And here in Psalms 25:12-14 gives us the answer. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él te enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová en los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Al principio, dale. Who then are those who fear the Lord? He will instruct them in the ways they should choose. They will spend their days in prosperity and their descendants will inherit the land. The Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. Al principio veíamos que en el pasaje que leíamos decía, entonces entenderás el temor a Jehová. And at the beginning, the passage that we read, it says, then you will understand the Lord, Jehovah. Que nos decía que si escuchábamos y cumplíamos sus mandamientos y éramos prudentes, entenderíamos el temor a Jehová. We will understand the fear of the Lord if we were listening and obey him and do what he tells us. Y después leíamos, porque Jehová da la sabiduría. And then we read that it says because Jehovah is the knowledge. Así que la sabiduría empieza con el temor hacia Dios. So wisdom begins with fear towards God. Y dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? And it says here, who then are those who fear the Lord? El hombre que teme a Jehová es aquel que sabe y respeta y confía y tiene fe en la guianza que Dios le puede dar. Those who fear the Lord are the ones who respect, who fear him and know that their guidance comes from him. Dice, él le enseñará el camino que ha de escoger. It says he will instruct them in the ways they should choose. Así que, ¿para qué nos sirve la sabiduría? So what good is wisdom for? Para saber por qué camino debemos tomar. To know which path we should take. Para saber qué decisión debo tomar cada día. And to know which decision we need to make every day. Para saber cómo enfrentar cada problema. To know how to confront every situation or problem. En cada área de nuestra vida. In every area of our lives. Mire, como mi compañera de trabajo que tenía mucho conocimiento en cómo administrar el dinero. Just as my coworker had a lot of knowledge how to administer money. Pero tenía algo humano que no la dejaba aplicar ese conocimiento. But she had that human thing in her that didn't allow her to apply that knowledge. Asimismo, Dios puede romper con cosas que nosotros tengamos. In that same way, God can break those things that we have. Y él nos puede guiar en cada decisión, por pequeña o grande que sea, en nuestro diario vivir. And God can guide us in every decision of our lives, no matter how big or small it is. Él nos puede enseñar cómo manejar el dinero. He can show us or guide us how to manage money. Cómo manejar el tiempo. How to manage time. Cómo vestirnos. How to dress. Cómo comportarnos. How to act. Cómo hablar. How to speak. Cuándo callar. And when to stay quiet. A quién escuchar. Who to listen to? Porque nos dice sabiduría es saber escuchar, pero ¿a quién escuchar? Because it also says that wisdom is listening, but listening to who? Él nos puede ayudar y nos puede dar la guianza de qué camino tomar como hijos. He can give us the guidance of which path to take as his children. En la Biblia dice que no debemos despreciar el consejo del padre ni la instrucción de su madre. The Bible says that we should not despise the counsel of the father or the instruction of the mother. Así que a los hijos que están aquí. So for the children or the children that are here, the sons and daughters. Pídale sabiduría a Dios para escuchar la instrucción de su padre. Ask God for wisdom so you can listen to the instructions of your parents. Como esposas en la Biblia nos dice, la mujer sabia edifica su casa. As wives in the Bible, it says that the wise woman knows how to build her house. Pidamos sabiduría como esposas. So let us ask God for wisdom as wives that we are. Pidamos sabiduría de cómo actuar, cómo ser esa ayuda que necesita mi esposo.
Let's ask for wisdom to be that wife that our husband needs. ¿Qué debemos decir, qué no, cómo debemos actuar, cómo no? What to say, how should we act, how should we not act? Como mamás también, como papás. Also as mothers and as fathers. Y en la Biblia también nos habla de los esposos en primera de Pedro 3:7 y nos dice vivid sabiamente con sus esposas. And even in the Bible it says in 1 Peter 3:7 it talks to the men knowing live wisely with your wives. Así que si usted hombre, esposo, está aquí, quiere conducirse sabiamente, quiere ser una autoridad sabia en su casa. So if you husband man that is here, you want to be guided wisely, be that knowledge and your wisdom in your house. A usted le pueden enseñar, haber enseñado mucho en su casa. You may have been taught many things in your house. Usted puede culturalmente saber cómo ser un macho. Or maybe culturally you know how to be a man. Cómo dirigir su hogar. How to direct your home. Pero nunca, si usted no busca de Dios con fe y no le pide a Dios con fe, nunca va a llegar a ese diseño divino que Él tiene con los hombres. But if you don't seek God with faith, then you won't have that divine direction that He has, God has for man. Y esto no solo nos sirve como esposas, esposos, padres, madres para saber por dónde ir, sino también eso se ve reflejado. And this not only serves us as husbands and wives and how, what to do, which direction to take, but it also should be reflected. Y dice en la palabra que le estamos viendo en pantalla, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. And just as it says in verse 13, they will spend their days in prosperity and their descendants will inherit the land. ¿Quieres tener bienestar? ¿Quieres tener prosperidad? Pide sabiduría y dirección. If you want to live well and have prosperity, then ask God for wisdom. ¿Quieres tener el respeto de tus hijos, de tu esposo o de tu esposa? Pide sabiduría y dirección. If you want to have the respect of the children of your wife or husband, then ask direction of that wisdom from God. Y yo se lo digo como esposa, no hay nada que enamore más que un hombre que uno sabe que anda en la sabiduría de Dios. Se lo digo por experiencia. And I tell you this as a wife, nothing makes you fall in love more than seeing a man that walks in the ways of the Lord. Y también por experiencia le digo, no hay nada que genere más seguridad que un papá y una mamá, que uno sabe que antes de tomar una decisión o mandarme por una dirección, pidió la sabiduría de Dios. And also, there's nothing greater than having even a parent, your mother, your father, who are also firm in the word and they also guide you with God's word. Pidamos sabiduría en estos tiempos que se ven tan sin precedentes. And we need to ask for wisdom in these days that seem so unstable. Pidamos sabiduría incluso en cómo administrar la comida que tenemos. Even wisdom to minister the food that we have. Y pidamos sabiduría para nuestras autoridades, para nuestro gobierno. And let's ask wisdom for our authorities, our governments. Yo lo que quiero en esta noche es que dejemos de ver la sabiduría como eso que se mostraba que es una cosa por allá invisible. And what I want tonight from this is that we all learn and understand to see wisdom not as something that we see, people normally see it, something invisible. Y entender que con Dios, and understand that with God, día a día podemos ser sabios en las cosas más pequeñas. That daily we can be wise and even in the littlest things. Que nos van a llenar no solo a nosotros, that they will not only fill us, sino que dice allí y su descendencia heredará la tierra. But it will be as it says here that all the descendants will inherit the land. ¿Usted quiere formar una nueva generación? Pida sabiduría para usted y su descendencia. If you want to bring up a new generation, ask for wisdom for you and your generation. Si usted es líder de un ministerio, if you desire to have a ministry, pida sabiduría para usted y su descendencia ministerial. Ask for wisdom for yourself and your descendants for that ministry. Levantémonos cada mañana y digamos, Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión. Let us wake up every morning and ask God, help me to make the right decision. Cuando leamos la Biblia, Señor, ayúdame a escuchar. When we read the Bible, ask God, help me to listen to you. Ayúdame a ser hacedor de tu palabra. Help me to be a doer of your word. Y nunca me dejes ser sabio en mi propia opinión o prudente en mi propia opinión. And never let me be wise in my own understanding or knowledge.
Si tenemos conocimiento o experiencia, muy bien, eso puede ser un recurso, pero no es nada si no tenemos del proveedor. If we have experience or we know something, that's good, but we have nothing if we don't have the wisdom from our provider. Así como pedimos por otras cosas, iglesia, cada mañana pidamos sabiduría para lo que sabemos que se va a presentar y lo que no sabemos que se va a presentar en el día. So that's why church is important. Every day ask God for that wisdom in anything that we may be going through. Amén. Esa es la palabra que quería compartir con ustedes. Amen. This is the word that I wanted to share with you. Gloria a Dios. Glory to God. Mientras nos compartía Melina todo esto de la sabiduría. Thank you very much. Para no dejar a los de inglés inconclusos. Okay. Mientras compartía Melina todo esto de la sabiduría. While Melina shared all of this in regards to wisdom. Que suele confundirse, como dice ella, con conocimiento. Which tends to be confused with knowledge. O con experiencia. Or with experience. El Espíritu Santo me daba algo que quiero compartir con ustedes. The Holy Spirit gave me something I want to share with you. Es lo que dice el Salmo 25. It's something that Psalms 25 says. Solamente dos versículos. Just two verses. Muéstrame, Jehová, tus caminos. It says, Jehovah, show me your ways. Enséñame tus sendas. And teach me your paths. Encamíname en tu verdad. Guide me in your y enséñame. And teach me. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Because you are the God of my salvation. En ti he esperado todo el día. In you I have waited all day. La sabiduría tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Knowledge has to do with knowing God's will. La dirección de Dios para tu vida. The direction from God for your life. Y cuando te levantas cada mañana, tú necesitas de esa sabiduría. And when you wake up every morning, you need that wisdom. Hay quienes nunca la buscan. There are people who never seek it. Hay otros que la buscan cuando llegan a la conclusión de que la necesitan. There's others that seek it when they come to the conclusion that they need it. Pero lo que Dios quiere adiestrarnos a través de esta enseñanza. But what God wants to show us or teach us through this. Enfocada en este ayuno que estamos haciendo. To bring focus in this fasting that we're doing. Es que la sabiduría es algo que necesitamos siempre, no podemos prescindir de ella. Is that wisdom is something that we always will need. Por eso hay que pedirle al Señor que siempre nos muestre su camino. That's why we need to ask God to always show us his ways. Como nos decía Melina, a veces sabemos el camino y entonces allí no buscamos a Dios. And just as Melina said, a lot of times we know the way and that's where we don't seek God. Lo más que le decimos a Dios es que nos ayude en nuestro camino. The most we might say is God help us in this way. Pero esa no es la sabiduría. But that's not wisdom. La sabiduría es abandonarnos a la voluntad de Dios. Wisdom is abandoning ourselves in God's will. Y no dar un solo paso sin que él nos confirme. And not take one step until he confirms. Y como lo que estamos buscando con este ayuno es que podamos cada mañana declarar palabras de sabiduría. And what we're seeking with this fasting is to be able to declare powerful words every day. La última parte del versículo 5 nos da una clave muy importante. The last part of the in verse 5 gives mire, us a mire el versículo key. Lo que dice para entrar a la sabiduría. So let's see what this says to how to enter para to que usted se levante cada mañana y haga este ejercicio. So you wake up every mire. Morning, do this exercise. Encamíname, diga conmigo, encamíname. It says, take me. Es decir, hay que conocer el camino de la verdad. Encamíname en tu verdad. So we have to know the way. So you tell him, take me in your way. Es lo primero. Encaminarse por la verdad. Is to go in through the way. Porque the si truth. Usted entra por el camino equivocado, así Dios le diga, usted va a irse al abismo. Because if you go into the wrong path, even God tells you not to, you will go right lo segundo, down the cliff. Enséñame. The second is to teach me. Dios debe enseñarnos. God should teach us. ¿Para qué debe enseñarnos? And why? Para que nos dé la salvación. So that he can give us salvation. Ahí no está hablando de la salvación eterna. There he's not talking about eternal salvation. Quiero que te veas cada mañana tomando tus decisiones. I want to see yourself every morning making your decisions. Y diciéndole, Señor, encamíname por la Lord, senda que tú quieres que yo ande. Guide me for the, through the paths that you want me to take. Ahora enséñame cómo prevenir que esta dificultad acabe con mi vida o que traiga dolor. And now teach me how to keep this difficulty from trying to destroy me. Y la última parte nos da un ingrediente necesario y poderoso en la sabiduría. And the last part gives us is a great and powerful ingredient for our mire lives. Lo que dice el salmista. Let's see what the psalmist en says. Ti he esperado todo el día.
He says, "In you I have waited all day." No es algo así como que tengo la clave y corramos. It's not something where I have the code and we run. Todo el día espero en él. Every day we have to wait. Todo el día me muevo en el espíritu de sabiduría. Every day I move in the spirit of wisdom. Decíamos ahora y lo decías tú que la sabiduría no es conocimiento necesariamente. You said that wisdom isn't necessarily knowledge. Pero a veces nosotros no queremos el conocimiento del mundo, pero sí el conocimiento de Dios. But we know that we don't want the knowledge of the world, but the knowledge from God. Y cuando tengo el conocimiento de Dios para el área que la estoy buscando, and once I have that knowledge from God for that area where I'm seeking it for, me pego del conocimiento de Dios y me aparto de Dios. I take hold of that knowledge of God, but I part myself from porque God. Ya tengo la clave. Because I already have the key. Pero como nos enseñaban, la sabiduría no es algo que nos pertenece a nosotros. But we learned that wisdom isn't something that belongs to us. Le pertenece a Dios. It belongs to God. Y Él la revela. He reveals it. Separarnos de Él es separarnos de la fuente de la sabiduría. Separating from Him is separating ourselves from that fountain of wisdom. Así que basado en eso, hoy vamos a hacer una declaración profética. So based on this, we're going to do a prophetic declaration. Confesión de fe sobre sabiduría y dirección. Confession of faith over direction, wisdom and direction. Elimina de tu lenguaje palabras que son contrarias a lo que Dios dice. You have to eliminate from your tongue words that are contrary to God. Yo no sé. I don't know. Yo soy torpe. I'm dumb. Yo soy bruto. I can't no soy bueno para esto, para aquello. I'm not good for this or that. Soy pésimo para tal área. Oh, I'm terrible at that. Esas confesiones bloquean la sabiduría y la dirección que Dios quiere revelar por el Espíritu Santo en ti. And those confessions block the knowledge, the wisdom and direction that God así has. Así que vamos you. A hacer la declaración, la hacemos en español. So hacemos cambio de mando. So we'll do the this declaration but in Spanish. Okay. Gracias, Olguita. Colócate de pie. Colócate de pie. Levanta tu mano derecha. Esta es la declaración que vas a hacer. Esta declaración la vamos a entregar el domingo para los que vengan y se las mandamos por WhatsApp a los demás. Ok, no se preocupe. Si usted la quiere física, inscríbase y se la tenemos copiada. Ok, levante sus manos. Di con fe y seguridad: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Soy guiado por el Espíritu Santo. Soy guiado por el Espíritu Santo. Estoy en las manos del buen pastor. Estoy en las manos del buen pastor. Y nada ni nadie me puede sacar de su mano. Y nada ni nadie me puede sacar de su mano. Nunca confío en mi propia prudencia. Nunca confío en mi propia prudencia. Sino que confío en Jehová de todo corazón. Sino que confío en Jehová de todo corazón. Él endereza mi camino. Él endereza mi camino. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Soy guiado por su Espíritu. Soy guiado por su Espíritu. El Espíritu me guía a toda la verdad. El Espíritu me guía a toda la verdad. Me hace saber las cosas que han de venir. Me hace saber las cosas que han de venir. Yo soy sabio porque Cristo está en mí. Yo soy sabio porque Cristo está en mí. La esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Él me ha sido hecho por Dios. Él me ha sido hecho por Dios. Sabiduría. Sabiduría. Justificación. Justificación. Santificación. Santificación. Y redención. Y redención. El Padre de gloria. El Padre de gloria. Me da espíritu de sabiduría y de revelación. Me da espíritu de sabiduría y de revelación. Siempre en el conocimiento de Cristo. Siempre en el conocimiento de Cristo. Los ojos de mi mente están siendo alumbrados por el Espíritu Santo. Los ojos de mi mente están siendo alumbrados por el Espíritu Santo. Para que yo sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado. Para que yo sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas de las? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Para todos aquellos que creemos. Para todos aquellos que creemos. Dilo fuerte: yo pongo la palabra de Dios en primer lugar en mi vida. Yo pongo la palabra de Dios en primer lugar en mi vida. Porque ella es fuente de fe y sabiduría. Porque ella es fuente de fe y sabiduría. Yo no me conformo a este mundo. Yo no me conformo a este mundo. Sino que soy transformado. Sino que soy transformado. Por medio de la
renovación de mi mente. Por medio de la renovación de mi mente. Y recibo la buena voluntad de Dios. Y recibo la buena voluntad de la Dios. La cual siempre es agradable y perfecta. La cual siempre es agradable y perfecta. La palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra de Cristo mora en abundancia. En mi ser con toda sabiduría. En mi ser con toda sabiduría. Cada día estoy atento a la palabra de Dios. Cada día estoy atento a la palabra de Mis Dios. Ojos no se apartan de ella. Mis ojos no se apartan de Yo ella. La guardo en mi corazón. Yo la guardo en mi corazón. Y ella me da la victoria. Y ella me da la victoria. He hallado la palabra de vida. He hallado la palabra de vida. Ella es medicina a todo mi cuerpo. Ella es medicina a todo mi cuerpo. Por la fe en la palabra de Dios. Por la fe en la palabra de Dios. Tengo el poder para hacer todas las cosas. Tengo el poder para hacer todas las cosas. Y puedo recibir las promesas de mi Dios. Y puedo recibir las promesas de Yo mi Dios. Creo que Dios. Yo creo que Dios. Puede hacer todas las cosas. Puede hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente. De lo que yo pido o entienda. De lo que yo pido o entienda. Según el poder que actúa en mí. Según el poder que actúa. En el nombre de Jesús yo declaro. En el nombre de Jesús. Que el Espíritu Superior. Que el Espíritu Superior. Que habita en mí. Que habita en mí. Me lleva al éxito y a la paz. Me lleva al éxito y a la paz. Y en el nombre de Jesús yo declaro. Y en el nombre de Jesús. Que tengo la mente de Cristo, que tengo la mente de Cristo, la cual me revela la voluntad del Padre, la cual me revela la voluntad y me da seguridad en mis caminos. Levanta tus manos, Padre, gracias. Padre, desata sobre esta iglesia espíritu de sabiduría, dirección clara para cada decisión en el día, Padre, en cada mañana al levantarnos, Padre, que encontremos tu guianza. Espíritu de Dios, abre los cielos y que la sabiduría que le ha sido negada al mundo nos sea revelada por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Tenemos el Espíritu Superior, la conciencia de Dios revelada a nosotros. Tenemos la mente de Cristo, de aquel que todo lo sabe y nos lo revela en nuestra intimidad. Padre, que no renunciemos a nuestra cercanía contigo y que no renunciemos a la fuente de sabiduría que viene como resultado de estar cerca de ti. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento un segundito y ya vamos a terminar. Solo para dar algunas recomendaciones. ¿Ok? Siempre busca la sabiduría de Dios. No confíes en tu propia prudencia. Busca lo que Dios opina de lo que vas a hacer, de lo que quieres hacer, de cómo lo quieres hacer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Gloria a Dios. Mañana vamos con nuestro quinto día de ayuno. Y vamos con el tema poderoso. Aprender a confesar con nuestra boca sanidad y salud divina. Es un aprendizaje espiritual que hay que desarrollarlo. Y mañana le toca a doña Angie, a la pastora Angélica. Viene para estar. Hay poder. Ya si se barre ella misma, no hay problema. Así que mañana estaremos primero a las 6:30 de la mañana orando con mucha pasión para abrir nuestro entendimiento y la fe a esta palabra. Y por la tarde a las 7 estaremos aquí orando en vivo para después entrar con la palabra. Les recuerdo para todos ustedes que no han ungido su casa, lleve su aceite, por favor. Y los que deseen tener estas declaraciones físicas, inscríbase con Claudita para tenerles copias el fin de semana a los que vengan. Y ahí les guardamos a los otros, no hay ningún problema. Les amamos y les bendecimos. Declaro que la sangre de Cristo está sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre tu casa, en los dinteles de tu puerta, en los dinteles de tus ventanas. Hay una marca de la sangre preciosa del Cristo que habita en ti. Tu casa está protegida, está guardada. Ángeles acampan a tu alrededor y te defienden. Tus hijos están bajo cobertura. Donde quiera que tú vayas, la sangre de Cristo te cuida, te proteja. No hay virus que pueda entrar a tu casa. No hay virus
virus que puede entrar a tus generaciones. Estás guardado y amparado. En las finanzas hay provisión del cielo. Dios abre los cielos para ti. Dios te bendice en tiempos de calamidad. Dios viene como poderoso gigante para socorrer a su pueblo. Tú eres su pueblo. Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Esta circunstancia de calamidad sobre el mundo pasará y la iglesia se mantendrá no solo firme, sino en crecimiento, en victoria, siendo solución, sal y luz para un mundo que no sabe qué hacer. Declaro bendición sobre tu vida y sobre tu casa y todo lo que emprendas en el nombre de Jesús. Les amo y les bendigo. Nos encontramos mañana 6:30 de la mañana y 7 de la noche para la doble jornada. Bendiciones para todos.